favoritos, porque les voy a hablar sobre uñas y eso es algo así como mi obsesión. Yo amo las uñas, amo decorármelas y es algo que está súper de moda, pero muy de moda. Tú vas a ver todas las artistas y tienen las uñas con animal print, con un montón de cosas y es muy, muy, muy lindo. Hoy les voy a enseñar dos estilos. Uno que me encanta, es muy tierno y lo podemos tener como un día que vamos a estar más rosaditas, más candy. Nos vamos a hacer unas fresas. Para ello vamos a necesitar esmaltes así como rojitos, rosaditos, no importa el color que ustedes tengan, funciona. Yo voy a usar este, que me gusta mucho porque es como muy ácido. Y para las hojitas de la fresa vamos a usar un verde. Yo acá tengo dos, cualquier verde que ustedes tengan funciona. Y para hacerle como las semillitas a las fresas, voy a usar un color blanco con unos punticos. Para los puntos es muy fácil, no nos vamos a complicar. Podemos usar cualquier cosa que tenga una forma puntudita. De estos palitos, podemos usar una pincita, un bobby pin y lo abrimos así. Y la cabeza, como es redonda, nos va a servir para hacer los puntos. Lo voy a dejar acá a un lado. O también, si tienes de pronto un alfiler con la cabeza redondita, también nos va a funcionar. Entonces vamos a empezar, ya tenemos los colores, ya tenemos todas las herramientas y ya les voy a enseñar cómo hacer las fresas. La clave de que nos queden pintadas es que no usemos demasiado esmalte, entonces vamos a tomar un poquito nada más, lo vamos sacudiendo en el borde, le quitamos el exceso para que así nos quede mucho mejor. Vamos a pintar entonces de rojo la uña que queremos. Cuando quede terminada la vamos a dejar secar muy bien, porque como vamos a usar varios colores, si usamos el otro encima rápido se nos va a volver espeso y va a quedar horrible. Tenemos que esperar a que seque muy bien. Ahora vamos a tomar el color verde y vamos a usar muy muy poco en la brocha. Vamos a eliminar casi todo el esmalte y dejar solo un poquito en la punta para que hagamos la forma de la hoja de la fresa. Empezamos por una esquina, hacemos como un triangulito. Cuando terminamos esa, hacemos lo mismo en la mitad. Es muy sencillo, es como hacer una rayita con la brocha del esmalte. Y vamos a hacer esto tres veces hasta que nos quede la hojita que tiene la fresa. Yo le hice tres ramas, pero ustedes le pueden hacer el número que quieran. Para los puntos blancos, cogí un papelito de esos, ustedes si quieren ensuciar la mesa lo hacen o cogen una tablita, lo que quieran, y usan el color que necesitan, que en este caso es blanco. Entonces vamos a llenar de blanco la hojita y voy a usar el bobby pin que les expliqué que me sirve para hacer los puntos. Lo que voy a hacer es mojar un poquito la puntita con el esmalte y empezar a tocar la uña en forma de punto sin hacerlo muy fuerte, porque si lo hacemos muy fuerte va a quedar muy grande y nos va a dañar el rojo que ya habíamos hecho. Vamos a hacerlo despacio, muy poquita cantidad para que nos quede mucho más bonito. Le puedes poner todas las semillitas que quieras. Y por último y muy importante, usa alguna base transparente que tú tengas o un brillo para que te duren mucho más las uñas y te queden más lindas, más brillantes. Me voy a pintar una de negro y otra de blanco para mostrarles cómo se pueden. Las dos se ven muy bonitas. Recuerden que no hay que ponerle mucho esmalte a la brocha. No importa si no se sale, pues porque después simplemente hacemos así y lo limpiamos. Ahora voy a hacer la blanca. Como el blanco es tan clarito, es mejor darle dos pasaditas para que quede más potente el color. Ahora tenemos que esperar a que se sequen un poco porque se nos mezclarían y queda un poco feo. Para hacer la cebra necesitamos esmaltes que sean delineadores, que tengan el palito así. Son muy sencillos de conseguir. Generalmente los venden en blanco y en negro porque son los colores que más se utilizan. Lo que vamos a hacer
Son como dos pasos muy sencillos para que parezca una cebra. Igual no tiene que quedar muy perfecto porque las manchitas de las cebras no son así como una raya exacta. No es una línea perfecta. Una rayita. ¡Uy, la tembladera! Y otra. Así va a parecer como una especie de triangulito. Y voy a hacer lo mismo en el lado contrario. Cuando tengo estas dos, lo que voy a hacer es rellenar los espacios que me quedan. Entonces voy a poner una por acá. Una por acá. Otra aquí. Y otra aquí. Y ahí tenemos una. Y para ver cómo queda el otro contraste, blanco con negro, voy a hacer lo mismo también con un esmalte delineador. Y como les digo, son muy sencillos de conseguir. Y vamos a hacer los triangulitos. Y ahí está. Espero que les haya gustado mucho, así como a mí. Ahí les compartí mi obsesión con las uñas y les di dos ideas para quedar súper pretty. Son unas ideas que están muy fácil y espero que las apliquen, que practiquen, porque les van a quedar muy lindas. Un besito para todas, muas, y recuerden que para nosotras, nosotras con Nani. ¡Chao!